Estoy convencida, compañeros. Sienta bonito. ¿Cómo te llamas, mi amor? Un aplauso fuerte para recibir a la guapísima Patricia Evelyn, nuevo talento de Acapulco. Fuerte el aplauso, por favor. Vámonos, pues. Cántale a nuestro gran amigo. Oye, vámonos.
Patti Evelyn. ¡A Carla! ¡A Carla! El galero, pero no es el galero. ¡No, Carla! Bueno, que se escuchen las porras, aquí nos apoyamos hoy. ¡Evelyn! ¡Acá apoya a Evelyn! Y allá está la de Rosy Rosy. Oye, Rosy al cuadrado. ¿Se acerca, señora? ¡Rosy! Sí. Está apagada, ¿eh? Está apagada esa flora. Pero señores, vamos a empezar con nuestra primera participante. Ella tiene 9 años. Viene de la colonia. Y no olvidarme.
¡Ya ganó! ¡Ya denle el dinero! Como Rocío Dúrcal. Oye, un aplauso para ella. Señores, señores, vamos a empezar con el concurso de canto de Novedades Acapulco. Un aplauso para Novedades Acapulco. El diario de la familia guerrerense. ¿Hay porras el día de hoy o no? Sí. ¿A quién apoya, señora? A Nicole. Deje tantito el esquite y cuénteme. Patricia Evelyn. Ya trae tus dos esquites la señora, está ahí de reserva. Por si le da más hambre. ¿Quién apoya? Miguel Lara, estamos contigo. Lenin, te apoyamos. ¿Quién más? Paola Guadalupe. ¿Quién más? Ahí está Paola Guadalupe. Allá está Diana. Abby, pero que se hagan las porras, no se oyen. El señor ya trae su mango también. Oigan. Estos son los finalistas, los 18 finalistas que pasaron después de las eliminatorias que tuvimos en la Fortaleza. Un aplauso para todos ellos. Oigan, esta vez, este año, por primera vez, van a ganar no solo los hombres, no solo una categoría, sino hombres y mujeres. Por igual, el de los infantiles van a ganar 3,000 pesos. Los adultos 5,000 y los juveniles 10,000 pesos. A ver qué se van a invitar, ya están por acá los concursantes, que están un poco nerviosos, así que hay que apoyarlos. Las porras hay que apoyarlos. ¿Qué pasó? Vaya, es que están arreglando el sonido.
Entonces, señores, señores, no sé si ya podemos empezar con los cantantes. Quiero que le den un aplauso a todos los concursantes que van a pasar aquí al escenario y que se oigan las porras, por favor. ¡Porras! ¿Dónde están? Están muy apagadas hoy. Allá está la porra de Niel. Niel rumbo a la final. Ahí están. Pónganse como aquí para allá para que los vean. Ahí van, un aplauso para la categoría infantil. Que son grandes talentos, déjenme decirles. Y quiero decirles que no hubo niños en la categoría infantil. Así que hay puras niñas, así que se hicieron 6 finalistas de niñas. Ahí están, de la categoría juvenil. Pásenle, háganse más para allá, por favor. Categoría juvenil. ¿Dónde están las porras? Miguel Lara, que se oiga esa porra, señora. Señora del esquite también, con todo y el hotel está apoyando. Qué bonito. Y trae de reserva, trae dos. Fíjate, porque se le acaba uno y le damos algo. Entonces acá tenemos a la categoría juvenil. ¿Cómo se escucha la gente de Tuntingo? Oye, si hay fuerza ya, Se ve que desayunan. Sí, se ve que desayunan. ¿Y luego dónde está otra porra? ¿Quién más? ¿Azul? ¿Quién es Azul? Un aplauso para Azul, que tiene unos ojos bien bonitos, la verdad. ¿A quién se los sacó, señora? A ella, tiene sus ojazos, qué bárbaro. Azul. ¿Y Abby? ¿Quién es Abby? Abby, ahí está, y ahí está su porra. Ahí está. El único que grita es el señor, me parece bien. Nadie le hace segunda, qué mala onda. Bueno, pues. ¿Quién? Nicole. ¿Dónde está Nicole? Nicole, un aplauso para ella. ¿Va a ganar Nicole, sí o no? De la mamá, ojalá, porque ya se empeñamos todo. Hay que ir a sacar la tele. Nicole, échate ganas. Si no, van a perder la tele. Oigan, pues vamos a empezar. Un aplauso para todos. De aquí van a salir los ganadores. Les recuerdo que el 28 de abril aquí va a ser la gran final. Aquí los van a calificar. Pero el 12 de mayo en el Parque Papagayo se van a dar los resultados. Desde el miércoles ya pueden recortar sus cupones. Por 5 cupones les dan un boleto para el 12 de mayo para la gran final. Señores, pasamos atrás del escenario. Vamos empezando. Un aplauso para todos, hay que darles ánimos. No es fácil subirse al escenario. Y hoy estarán aquí. Esta niña así como la ven de chiquita, pero tiene un talento bárbaro, ¿verdad? Está increíble. Así es la que va a ganar, dice la señora de los esquites. Pues está bien, ¿no? Se me hace que usted ya tiene hasta para vender. Muy bien, pues vamos a empezar. Ya pasaron los concursantes. Si no quieres, vete. A cambio.
porra de Evelyn. Se trajo a la porra de los Pumas. O quién sabe de qué equipo son. Oigan, Patricia Evelyn, vente para acá. Ella es la más chiquita de nuestros participantes. Patricia Evelyn, ¿cómo estás? Fíjense, este es un caso extraordinario de talento. Ustedes ven así de que no rompe un plato, ¿verdad? Así la ven muy tranquilita. Ya acabó con la vajilla de su casa, déjenme decirles. Pero se transforma totalmente en el escenario, es un gran talento. Los quiero pedir un aplauso para ella, porque realmente, realmente vale su talento. Patricia Evelyn Pérez Herrera, adelante Patricia. Mientras cursaba Plastilina 2. Fíjense, qué bonito, ¿no? Se enferma. ¿Estás enferma, mamá? En la garganta. Pero pronto te vas a recuperar. Mañana nebulizaciones me tocan. Para que pueda sacar esa flema que tiene. Pueda cantar. Me dijo que hablara hoy Y Patricia hizo este dibujo porque Donald y yo no fuimos a la playa. Está Patricia cuidando. Que va a llevar ella de mariachi. Ya están trabajando en restaurantes, ya están trabajando en hoteles, hacen sus propios espectáculos y dan de aquí, o sea, en los canales de televisión, Televisa, TV Azteca, van y hacen su show y son gente que sale de aquí. Entonces, realmente es una oportunidad, bueno, es una oportunidad de aprovechar. Bueno, tu hermana salió de ese concurso y
Los ganadores. Los ganadores. Les voy a pasar este disco. De verdad, son los ganadores. Está mi hermana. Ay, hermosa bebé, está muy hermosa. Alto.